Buenos días. Hoy tengo el enorme placer de compartir con todos ustedes algo muy especial para mí, la presentación de un libro, Luna Azul. En estas páginas, mi abuela Lucy y mi papá Alfredo nos abren las puertas a sus corazones y nos regalan un viaje a través de sus vidas. Ha sido un enorme placer trabajar en este proyecto. Hacer este recopilado. Para darles un pequeño adelanto, voy a compartir con ustedes mi poema favorito. Siento. Siento y es tanto lo que siento que qué importa rimar o no rimar. Que qué importa la métrica o el verso si siento y sentir es mi verdad. Que tengo caudales de ternura, un mundo en mi sangre para dar que tengo el cariño de las madres que es tanto, que no puedo tener más. Son mis hijos, pichones que han crecido, que extendieron sus alas y a volar. Y yo siento que no están aquí conmigo para poder mirarlos y besar. ¿Qué? ¿Qué puede importarme de la rima si mi sangre no sabe derrimar? Sabe sí de ternura que enloquece y que tiene a la fuerza que aflorar. Luz de luna, noviembre de 1988 fue el día en que ella escribió este poema. Por eso les digo que es hermoso porque es un proceso donde ella fue escribiendo tanto sus experiencias como sentimientos. Si les ha gustado, les dejo en la descripción el enlace para poder obtenerlo. Desde ya, como siempre, muchísimas gracias y un gran cariño para todos. Adiós.